tal? Hey, Pau. La música de la Champions, ¿eh? ¿Tengo una canción para hoy? ¿Tengo una canción para hoy? Hola, Gerard, Cisco, Pep, Víctor, Marc. Carlos, Aleix. Dabu Sports. La canción del calentamiento del Diego, ¿eh? De Maradona. Pau Targas, volvé. Estado Paolo. Muy bien. Qué bien, somos 18 ya. Xavi, Podga. Seguimos entrando, ticket. He hecho antes una mini llamada con Lluís y escucharlo hablar de fútbol es una pasada. Es decir, va a estar esto. Mario, Sergi. Hola, Siscu, hola a todos. A ver, en breve se va a unir. En breve se unirá Lluís. Imagino que todos conocéis la canción. Hernán, mira, Lluís se acaba de unir. Luis Elche. Muy bien, aquí lo tenemos. Hola, Paul, hola, Barda. Hola, Alberto. Mario. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Lluís. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Te estoy poniendo, no sé si te suena la música, el calentamiento de Maradona. Sí. Lo vi. Lo he visto, no lo vi en directo, pero sí, lo he visto muchas veces, ¿eh? Bueno, yo me la ponía antes de los partidos, ¿eh? Muchas veces, para ir motivado. Sí, ¿eh? Hay algún jugador, y quizá luego lo comentaremos, que aún prácticamente sigue calentando igual, ¿eh? Quiero decir, que no necesita mucho más para calentar. Sí, no, son un espectáculo. Mira, sigue entrando gente, tenemos 40 personas ya, Luis. Sí. Creo que Mirage se van uniendo, damos 2 minutitos. Muy bien. Y empezamos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, bien, aquí en el confinamiento, día 50 ya hoy, con ganas de salir, pero con ganas de salir con, la verdad, que con todas las opciones o sin ninguna opción de contagiarnos, ¿no? La verdad que hemos hecho en casa un confinamiento como toca, saliendo a comprar las necesidades básicas y bueno, estamos bien. San Paul, que es donde vivo, está bien, es un pueblo que ha sabido hacerlo muy bien y bueno, ajá. Y como sí, muchos, por San Paul de Mar debe estar tranquila la cosa, ¿no? Comparado con... Sí, creo que ha habido unos 30 contagiados, todos ellos de forma controlada y bueno, y mañana el gobierno por fin nos da el pequeño premio de poder salir a determinadas horas a hacer algo de deporte, ¿no? Que bueno, que nos vendrá bien a todos, sobre todo para la mente. El deporte va muy bien para ejercitar la mente también. Sí, sin duda. Mira, ya somos ya 54 personas. Uh-huh. Se ha unido por aquí Alberto. Uh-huh. Alberto Jongo, creo que has hecho varias... Sí, amigo tuyo, ¿no? Gran comunicador, Alberto. Gran comunicador, sí. En el club era un gusto escucharlo, ¿eh? Sí, gran comunicador. Conozco muy bien también a su hermano, a Juve, al cual le he deseado junto a Antonio Hidalgo muchos éxitos en esta temporada, que como aún está por finalizar, esperemos que no tenga un susto y el Centro de Sports Sabadell vuelva a estar donde merece. Ojalá que el Sabadell pueda ser. A ver si retomamos la normalidad. Exacto, se siguen uniendo. Mira, ahora que llegamos a 60... Sí. Vale, vamos a empezar, si te parece bien. Vale, primero voy a... Tú mandas. Primero me introduzco yo. ¿Eh? Tú eres el jefe, tú mandas. Venga. Primero me introduzco yo, nada. Un minutito, yo me llamo Gonzalo, para los que no me conozcáis. Entonces, tenemos una plataforma que se llama Club Control, que es una aplicación para la gestión de clubes deportivos. Entonces, la idea es un poco unir jugadores, entrenadores y coordinadores en un mismo canal, para poder organizar mejor todo lo que el club es. Entonces, bueno, siempre la pequeña intro que hacemos aquí. Entonces paso a introducirte a tú, que eres el protagonista. Sí. Lluís Carreras, de San Paul, naciste en 1972.
Tienes carrera como futbolista y como entrenador. Como futbolista debutaste en el Barça B. Y bueno, has pasado por los clubes, el Barça, el Oviedo, el Racing, el Mallorca, el Atlético de Madrid, el Murcia, el Alavés. Una trayectoria bastante pedazo de trayectoria, de una manera. Y luego como entrenador también, pues has estado en el Mallorca, Zaragoza, Alavés, Sabadell y también incluso has tenido una experiencia internacional del que hablaremos luego en Japón, el Sagan Tosu. Para quien no lo conozcáis, el Sagan Tosu es el equipo que tenía Isaac Cuenca y Fernando Torres, por ejemplo. ¿Vale? Voy a sacar ya la musiquilla y empezamos. ¿Qué tal, yo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien, bien. Esperando, Bien. esperando a colocarme las gafas para así poder también leer un poquito y ayudarte a solucionar tus dudas o ayudar a la Genial. gente a solucionar sus dudas, siempre y teniendo claro de una forma propia, de una manera explicando algo del modelo de juego muy particular, porque del fútbol todo el mundo sabe, todo el mundo está dispuesto a hablar y nadie tiene la verdad absoluta, ni yo ni nadie, ¿no? Pero bueno, es Por supuesto, una es súper idea ambiguo. de fútbol que me han enseñado, he criado y he intentado plasmar. Genial, vamos a hablar sobre todo de fútbol. Entonces, empezamos con la primera pregunta para hacer como una introducción. Sí. Entonces, la teoría del fútbol lo que marca es que el juego se distingue en cuatro fases: la fase ofensiva, la fase defensiva, la transición ataque-defensa y la transición defensa-ataque. Eso es lo que marcan los libros y un poco la teoría. ¿Tú estás de acuerdo con esa clasificación? ¿Cuál es la más importante para ti y en cuál te centras cuando empiezas a dirigir un equipo? No, no es que esté de acuerdo, ¿no? Eso está en los libros, por tanto es perfectamente posible llevar a la práctica, pero yo me centraría más en el conjunto, en lo que es realmente un modelo de juego, el modelo de juego, tú, entrenador, modelo de juego, ¿no? Teniendo claro qué quieres hacer, teniendo claro cómo queremos jugar, cómo queremos entrenar, cómo podemos incluso pensar, cómo queremos actuar. Siempre, 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 siempre con el balón de por medio. Quiero hacer un paréntesis para decir que yo no creo en sistemas. No creo en el 1-4-4-2, 1-4-3-3, porque es difícil llevarlos a la práctica durante 90 minutos, más prórroga, 120 minutos. Es muy difícil. De hecho, podríamos hacer una comparativa, ¿no? Todo el mundo conoce desde hace mucho tiempo cómo juega el Fútbol Club Barcelona. Y si preguntáramos a la gente que nos está escuchando, incluso a periodistas contratados, dicen, no, no, el Barça, quizá no últimamente, vamos a centrarnos en la etapa de Pep, juega 1-4-3-3. ¿Así? ¿Cuándo? ¿Cuándo? O sea, para mí, cómo juega un equipo es el resumen de los 90 minutos. Si seccionamos cada jugada y le sacamos una foto, veríamos que el Barça de Guardiola no jugaba el 4-3-3. Y te voy a dar una razón para no desviarme del tema, ¿no? El 75% del partido el Barça jugaba en campo contrario, ¿vale? Al jugar en campo contrario, tenía siempre a dos centrales más un medio centro por delante. Ya no juega con cuatro atrás, ya juega con dos más uno. Dos y Entonces medio. ya no es el 4-3-3. Por tanto, hablar de sistemas tiende a la facilidad. No, ¿cómo 1-4-3-3? Vale, venga, ya está. No, no. Vamos a hablar de qué hacen los equipos cuando tienen el balón, que es lo importante, y qué hacen los equipos cuando no tienen el balón. O sea, vamos a diversificarlo en estas dos fases, que no por eso tiene que ver qué hacen los equipos cuando atacan y cuando defienden. ¿Qué pasa? ¿Que cuando defiendes no tienes el balón? Sí, claro, puedes tener el balón para defender. Entonces, vamos a quedarnos con esto. ¿Qué hago? ¿Qué hacen mis equipos cuando tienen el balón? ¿Qué hacen cuando no lo tienen? Bueno, cuando tengo el balón, tengo que preparar un inicio del juego. Puede ser con un ataque estático, con un ataque organizado, con un contraataque, madurando el juego, con un juego directo. Muchas maneras. ¿Y qué hago para defender cuando tengo el balón? Intento hacer el campo grande, intento jugar en campo contrario porque así la pérdida puede ir a presionar. Intento que juntar las líneas, intento atraer al rival para poder luego crear un espacio. Repito, esto siempre cuando yo tengo el balón. Claro, y me dirás, ya, pero normalmente o hay veces que no lo tienes. No, claro, hay veces que no lo tengo. ¿Qué hago cuando no tengo el balón?
primordial. Intento recuperarlo lo más rápido posible. Si recordamos lo que he dicho anteriormente, que es que estoy jugando, intentando jugar en campo contrario, ¿vale? Cuando lo pierdo, en teoría mi equipo es corto. Por tanto, debe poder ir a presionar ese primer balón. Esa es la primera. Cuando no tengo el balón, intentar robarlo. Evidentemente, no siempre podrás robarlo. Si lo robamos, ya sabemos lo que tenemos que hacer, que es finalizar rápido. Si no lo robamos, intentar organizarnos, no en nuestra área, en nuestra portería, sino en tres cuartos de campo, mitad de campo, organizarnos juntos para que no haya fisuras, para que no haya pérdidas. Y a partir de ahí, volverlo a intentar. Me dirás, claro, pero ¿y si no puedes? Bueno, entonces sí. Entonces sí que organizaremos una defensa férrea, una defensa fuerte, cerca del área, bien juntos, para intentar que el equipo no contraataque. O sea, si el jugador tiene claro que más allá de sistemas, tiene que saber realizar qué quiero hacer cuando tengo el balón, qué debo hacer cuando no lo tengo, creo que ganaremos muchísimo, muchísimo, ¿no? Pero claro, es decir, lo que yo entiendo, Luis, es decir, la clasificación esta de fase ofensiva, fase defensiva y transiciones y tal, sería un poco en cuando tengo el balón y cuando no lo tengo. Claro, porque tú precisamente puedes estar en una fase ofensiva, defendiéndote en tu campo, pero teniendo el balón, porque recordemos, eso sí, que hay que separarlo. Fase ofensiva es cuando yo tengo el balón, ¿no? Porque muchas veces en el fútbol moderno de ahora también se habla que de lo más importante es las vigilancias. ¿Qué son las vigilancias? No, no, es que la vigilancia es un aspecto defensivo. ¿Por qué? Porque mi central está marcando al delantero. No, no, no te equivoques. La vigilancia es un aspecto ofensivo. ¿Por qué? Porque tu equipo tiene el balón, está atacando a la portería contraria y tú, como parte del equipo, el rol que te toca es defender al rival. Entonces, diferenciemos eso, ¿eh? Que quede claro, cuando tengo el balón, puedo defender. No tiene que ser cuando no lo tengo solo defender, ¿eh? Sí, sí, de hecho se habló mucho del recurso ese, bueno, hablando del Barça Guardiola, que Guardiola utilizaba el balón en muchos momentos del partido para defender. Y de hecho por eso estaba siendo el equipo menos goleado siempre de la liga durante los cuatro años que estuvo. Para defender, para atraer al rival, para atraer al rival a tu campo y crear un espacio a la espalda. El balón, o sea, el dueño del balón es el dueño del juego. Por eso lo más importante es tener el balón, obsesionarte por tener el balón, evidentemente con la finalidad de atacar. O sea, con la finalidad de atacar no me sirven los equipos que tienen el 78% de la posesión del balón y han disparado una vez a puerta. No, no, prefiero el equipo que quizá ha tenido el 50%, pero ha sido más efectivo. No efectivo en goles, sino efectivo en cuanto a disparos a portería contraria, por ejemplo, ¿no? O sea, la importancia del modelo de juego sería que la referencia es el balón, que la protección tiene que ser al balón, no a tu portería. No, no, yo voy a proteger mi portería para que no me metan gol. No, no, protege el balón. Eso ya será una consecuencia, ¿no? Y el concepto debe ser de jugar. No debe ser un concepto de ataque-defensa. Ahora ataco, ahora defiendo. No, ¿por qué? Porque lo más importante es el balón. Cuando bueno, qué bonito es ese concepto de proteger el balón. Claro, proteger el balón, que es el dueño del juego, ¿no? Precisamente Luis Aragonés, que tampoco era un amante de tener el balón, sus equipos jugaban quizá más a la contra, nos decía, el balón no te engaña, el balón no te va a engañar. El rival sí, el rival te hace una finta para un lado, hacia otro, pero no te va a engañar el balón. A no ser que venga con un efecto raro, tienes que preverlo, ¿no? Por eso es tan importante darle esa importancia. O sea, muchos equipos, a la hora de defender, ¿qué vamos a defender? La portería. Error. Defiende el balón. Defiende el balón. La consecuencia de defender la portería, ¿no? Les decía también a muchos de mis equipos y jugadores, mira, yo en la pizarra que tengo aquí atrás, yo pongo así, yo gano siempre. Lo difícil de eso es materializarlo. Lo fácil para mí es explicarlo, pero no porque lo haya estudiado, sino sobre todo porque lo he vivido. Muchas de esas cosas no las tengo que pensar, me salen, porque me han entrenado así y yo he intentado entrenar así. Repito, independientemente también del resultado. ¿Que hay que ir al resultado en lo profesional? Bueno, yo creo que será la consecuencia del modelo, ¿no? Bueno, los entrenadores, muchos, necesitamos cierto tiempo. Muchos equipos
no tienen paciencia, pero bueno, uno, a pesar de que siempre le gusta ganar, intenta dormir tranquilo, ¿no? Para mí sería difícil hacer otra cosa. O sea, estudiar una cosa que no siento. Por tanto, la que siento es mucho más fácil. Y repito, y he dicho al principio, ¿eh? No soy un gurú, no es esto sí o sí. No, esto es lo que a mí me gusta. Hay equipos que tienen el balón, hay equipos que no es la gracia del fútbol. Entonces, tú has hablado también un poco de momentos, ¿no? El momento en que justo pierdes el balón, el momento Sí. en que quizás tienes que recular. Sí. Entonces, en fase ofensiva, por decirlo de una manera, se distinguen como diferentes tipos de ataque, que es el combinativo, el ataque directo, contraataque. Sí. Entonces, entre ellos, ¿cuál prefieres tú? Cuando empiezas a dirigir un equipo, ¿implementas tu estilo de juego, adaptas a tus jugadores, te adaptas a la mentalidad del club, el club te deja trabajar? ¿Cómo es todo No, ese no, proceso? no, no. El proceso es que cuando tú tienes una idea, por eso eres entrenador, debes de intentar plasmarla. A ver, estamos hablando prácticamente de fútbol profesional, ¿no? Todos los jugadores saben pasar el balón. Todos o la mayoría de jugadores saben controlar el balón. O sea, si sabes pasar, si sabes controlar, bueno, luego ya la combinación, pasarles una a otro, ¿no? Con un pelín de movimiento y al final para acabar finalizando. Eso todo el mundo sabe hacerlo. Lo que hay que explicarle en estos casos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿En qué circunstancias lo podemos hacer? De hecho, es un indicio y es diferente entrenar, por ejemplo, a un equipo como el Sabadell que entrené desde el inicio de temporada marcando una idea, ¿no? Mira, yo he sido jugador y el mensaje a los jugadores era el siguiente: tenemos que salir sí o sí desde atrás. Que me meten un gol, es que me da igual. Sí o sí. ¿Por qué? Porque si tú das un margen al jugador de decir, mira, vamos a salir con el balón, ¿vale? Pero si te aprieta mucho, tírala. ¿Qué va a hacer el jugador? A la mínima la va a tirar. Y entonces tú le dirás, pero hombre, juega. Y me dirá, pero es que me has dicho que si me aprietan, entonces claro, apretar para ti quizá no es lo mismo que para mí. Hay unos jugadores que saben llevar mejor la presión que otros, ¿no? Por tanto, es muy importante que tú plasmes esa idea y sobre todo que esos jugadores capten esa idea. Hay que hablarles de que el protagonista del balón, de que venimos a jugar al fútbol con balón, de que vamos a asumir una serie de riesgos porque nos pueden dar un beneficio. Es simplemente así. Y es cierto, y precisamente hablando de Alberto Yogo, su hermano Juve me dijo, Juve, hostia, mister, es que intentas lo más difícil. Yo digo, Juve, ¿qué es lo más difícil? ¿Intentar salir y jugar con el balón? Sí, claro, ya, pero entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver lo que pasa, donde queramos que vaya el balón y podremos ganar, podremos perder. Si ganamos, que sea porque lo hemos hecho muy bien y porque ha salido lo que hemos entrenado, y si perdemos, perderemos con las botas puestas, no perderemos a su juego, ¿no? Y hago referencia a otras que me vienen muchas cosas a la memoria también de Don Luis Aragonés, ¿no? Fuimos a Eibar el año de segunda división y nos dijo, digo, mira, si el Eibar anterior, el Eibar de hace muchos años, el Eibar cuando jugaba yo, que hace mucho, ¿no? Que jugaba más o menos al patadón, entrenaban eso, jugaban a eso. Si vamos a Ipurúa y queremos jugar como juegan ellos, nos van a ganar. Porque ellos balón largo, segunda jugada, tiros, choques. Si jugamos un poco, les atraemos, buscamos un espacio, ganamos 0-3, jugando a la forma que jugó el Atlético de Madrid en esa temporada del ascenso a segunda. Por tanto, cada vez hay más indicios de entrenadores que se preocupan mucho más por el balón y por eso, desde el inicio, intentas adaptar a los jugadores a tu idea, a tu pensamiento, a tu modelo. Y me dirás, vale, que luego también iremos a ese apartado. Ya, pero es que tú juegas con dos extremos bien abiertos y si están Gonzalo y Luis de extremos, no nos iremos de nadie. Bueno, claro, por eso intentas perfilar un poco la plantilla buscando especialistas. El fútbol, yo he sido un jugador polivalente, pero el fútbol es de especialistas. Se entrena específicamente, no generalmente. Se busca la especificidad y creo que eso es lo que hay que buscar, especialistas. Especialistas en la portería, pues especialistas. Quiero un lateral que me haga esto, esto y esto. Quiero un extremo que me abra el campo y me vaya uno contra uno. Especialistas. Y dentro de un equipo, pues evidentemente tiene que haber dos, tres jugadores, o los que crea oportuno, para decir, este me puede jugar de central o de lateral. Pues venga, vamos a ponerlo ahí, ¿no? Es importante
decirle a los jugadores, oye, tenéis que poner vuestras cualidades individuales al servicio del equipo. Hostia, el que es rápido, vamos a aprovechar que sea rápido, ¿no? Comunicarse. Comunicarse es base, es básico, eso todo el mundo sabe hacer. Cuando das un balón, cuidado que viene uno, dame de cara a jugar. O sea, eso es fácil hacerlo. O sea, todo el mundo sabe hablar, todo el mundo se sabe colocar, ¿no? Es importante, evidentemente, que esos jugadores tengan un plus de calidad técnica, ¿no? Porque si no, no puedes hacer todo lo que te pretendes. Pero eso se puede enseñar, ¿eh? Y es muy importante que los entrenadores o educadores puedan enseñarlo en sobre todo en el fútbol, en el fútbol formativo, ¿no? Bueno, dar en la etapa formativa, ¿no? Es muy importante. Pero porque yo creo que también has hablado de cuando coges un equipo, por ejemplo, a principio de temporada, pero ¿y si lo coges los últimos 13 partidos? Es ¿Qué diferente. Enfoque, cómo cambia el enfoque? Es diferente. Cuando coges un equipo al final, y a mí me ha pasado con el Real Zaragoza, me ha pasado con el Mallorca, es diferente porque llevas estudiando quizá a ese tipo de jugadores durante un tiempo, porque más o menos puedes saber que vas a entrenarlos y te fijas. Pero en todos los equipos hay jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones, como hemos dicho antes. Yo, de hecho, tanto en Zaragoza como en Mallorca, jugábamos, y quiero que me digas que no es correcto, con el 1-4-3-3. Y mira, joder, pues antes me has dicho que no hablábamos de sistemas, pero jugaba con dos extremos abiertos. Y, por ejemplo, en el Mallorca era Marco Asensio el que hacía esa función de abrirme el campo. ¿Por qué? Porque tenía uno contra uno. ¿Por qué? Porque se iba hacia adentro y tiraba gol. Por ejemplo, en el Real Zaragoza, como en el Sabadell, tuve a un experto que es Manuel Lanzarote, que sabía jugar perfectamente en ese tipo de posiciones, o en el Sarantosu a Isaac Cuenca. Le tienes que abrir el campo. O sea, jugadores de ese perfil ya hay. Tienes que buscarlos. Mediocentros que te sepan, ¿no? Claro, especialistas, especialistas. Y lo he hecho igual. Lo único que no he tenido tanto tiempo para que esos jugadores capten la idea. Pero me estás hablando de jugadores como el Mallorca, Generelo, como Nunes, como Pep Lluís Martí, como Irinei, como Marco Asensio, como Gerard Moreno. Poco les tienes que decir, les tienes que más o menos colocar. El Real Zaragoza igual, Albert Dorca, Javi Ross, Ángel, Rico, Cabrera. O sea, son jugadores que ya tienen un pozo. Bueno, voy a un entrenador, vamos a jugar diferente. Bueno, vamos a darle quizá mejor trato al balón. Al balón, ¿no? Entonces, bueno, somos 73, es un montón de gente. Cualquier pregunta que tengáis, la ponéis aquí en los comentarios y yo las voy guardando. Preguntadle a Luis, aprovechad, retadle, ponedle en situaciones complicadas, a ver cómo se sale. Entonces, sí, siguiendo las preguntas. Sí, no, que decía que situaciones complicadas, o sea, evidentemente que las hay, pero cuando tú. He dicho antes, no tengo yo la verdad absoluta, no tengo el poder. Esta es mi idea, que me la podrán rebatir, bueno, pero ¿cuál es la finalidad? Para unos será ganar, para otros será jugar, para otros será agradar, para otros será que quede en el recuerdo, bueno, es diferente, es cierto que en el fútbol profesional te marca, o sea, el que gana es bueno, el que no gana no es bueno. Sí, es lo que tiene el fútbol, ¿eh? Ganar es ganar al final. Pues lo que dice el Cholo, ganar trae ganar. Ganar trae a ganar. No, y hay que hacer todo lo posible para llegar a ganar. Pero bueno, con unos mínimos de que se vean, que los equipos sean reconocibles para los entrenadores. Sin duda. Para el público en general. Entonces, siguiendo las preguntas, en la fase ofensiva, otra vez volvemos a remarcar, encontramos la zona de inicio, la zona de creación y la zona de finalización, ¿vale? Zona 1, 2, 3. ¿Qué cualidades crees que debe tener cada jugador para cada tipo de zona? ¿Y dónde pones más énfasis en tus sesiones? ¿En qué aspecto del campo quieres trabajar? Bueno, mira, antes de nada, y volviendo un poco a lo que es el modelo, hay una característica que tienen que tener todos los jugadores, que es personalidad. O sea, es personalidad. Teniendo personalidad en el campo, puedes hacer muchísimas cosas. En la fase de inicio, en la de creación y en la de finalización. En la de inicio, evidentemente, se necesita valentía y seguridad. O sea, se necesita ser un jugador valiente para decir, dame el balón, y tener esa seguridad de no perder el balón, porque si no, se acaba. Ya no hay esa siguiente fase, ¿no? Enlazaríamos, o sea, es la más complicada, ¿eh? Es la fase de inicio, es la más complicada, es la que más tiempo hay que recrear en ello. Y sobre todo,
no automatizarlo, que hablaremos luego de la automatización de, por ejemplo, del jugador japonés, sino, o sea, sentirlo, ¿no? O sea, crear un hábito. Y eso no se hace. Venga, vamos a salir con el balón, va. 11 jugadores esparcidos por el campo sin oposición. No, no. Se hace con la máxima oposición lo más real posible. Porque hay que tener una cosa en cuenta, y es que en el fútbol no hay una jugada igual. Nunca. Ni un gol igual. Nunca. Parecido. Sí. Igual. No. Seguro, ¿eh? Búscala. No hay una jugada. Si es que sí, se parecía. No. No. No, 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 no es igual. Por tanto, vamos a intentar trabajar la colocación corporal para el inicio del juego, aparte de la personalidad, la valentía y la seguridad que hemos dicho, es fundamental. Tiene que estar bien colocado para ver el máximo número de compañeros, el máximo número de rivales, y así podrás jugar mucho, mucho mejor. Sobre todo jugar muy rápido, con el control y pase. Y una cosa muy importante, el balón tiene que ir al pie. O sea, yo no puedo iniciar una salida de balón y tirar el balón al espacio. ¿Por qué no? Porque si es difícil muchas veces, bajo presión, controlar un balón, imagínate lo que es que me tenga que mover y que tenga que parar el balón y que me venga un rival. No, 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 no. Eso no. Balón al pie. Por eso se necesita precisión, concentración, repito, ¿eh? Valentía, seguridad. Y bueno, muchas veces ya, ya, pues claro, y si te aprietan, bueno, pues buscar una línea más. Por eso tienes que estar bien perfilado y mirar todo lo máximo posible el campo. Por eso normalmente, pues el portero, y siempre lo relacionamos un poco con el FC Barcelona, el Barça, que es el que más sale con el balón, siempre sale hacia el corre, ¿no? Y ahí, pues desde el corre ves todo el campo, y a partir de ahí empiezas a jugar. Empiezas a jugar buscando el hombre libre, buscando que el mediocampo se mueva, buscando incluso al portero, que normalmente nadie le marca, por eso es muy importante que ese portero, claro, te dé seguridad, te dé continuidad en el juego, te dé fiabilidad. Que pare, eso es lo más importante, ¿eh? Que pare el portero, pero que después te dé esa continuidad necesaria en el juego, sea en corto o sea en largo, porque muchas veces hemos visto, y no hace mucho, y repito, ¿eh? Otra vez el FC Barcelona, un pase de Ter Stegen a Suárez y un gol. O sea, bueno, ¿es el fútbol que te gusta? No. ¿Es adaptarte a las circunstancias? Sí. Sí, también claro. Es importante, ¿no? Por tanto, diríamos que jugar rápido, jugar al pie, aparte de tener personalidad, buscar una línea más y buscar el hombre y el espacio libre en la fase de inicio, ¿eh? Que es lo que más cuesta. Diríamos pues la fase de inicio es en la que más trabajas, ¿no? Sí, es la que más cuesta trabajar, diría, porque es la que el jugador le tiene más, vamos a decir, miedo, porque un fallo es un gol. Sí. ¿Vale? Pero claro, van entrelazados, o si no sirve de nada hacer un muy buen inicio, si la zona de creación, que es la que tiene que dar continuidad a ese juego para, recordemos, después finalizar, está estática, está parada, está como un palo, no tiene movilidad. Ahí sí que mucho más colocación corporal, es lo que decíamos, hostia, Iniesta parece que tiene ojos en la cabeza, es que todo el rato van cogoteando, se van girando, se van perfilando a la hora de poder recibir el balón, ¿eh? Jugar igual, control y pase, dos toques, rápido, efectivo. Ahí sí puedes darle, no tanto quizá al pie, puedes darle un margen de un metro, porque con esa movilidad ya buscas ese espacio libre y ya el defensa o la línea de medios defensiva del equipo contrario ya tarda ese segundo que para ti es suficiente, ¿no? Con ese movimiento muchas veces lo que haces es atraer a un rival para buscar un espacio. Repetir pase, muy importante, repetir pase. Tú y yo, Gonzalo, nos pasamos el balón una, dos, tres, la gente viene. ¿Qué pasa? Hay espacios libres. ¿Qué pasa? Que hay movimiento. Oye, o sea, ¿por qué repiten tanto pase? Porque están esperando a buscar ese espacio libre. Es muy importante. Y después, si antes lo hemos dicho en la creación, también ahora, intentar buscar una línea más. Intentar buscar el tercer hombre con ese repetir pase, ¿no? Que aparezca por un lado. Necesitamos eso. Jugadores que se muevan bien, que ejecuten rápido, que quieran el balón, y querer el balón no es acercarte al balón, dame el balón, no, porque atraes a un rival, es moverte intentando separar al contrario, ¿no? Y luego la fase de finalización, que ahí se necesita determinación. No necesitamos mucha floritura, mucho
mucha recreación del juego, no, no, es cara barraca, como solemos decir, hay que mirar a la portería contraria, previo movimiento, evidentemente, y finalizar rapidez, pocos toques, efectividad. El gol al final es lo que más vale, lo que más se Sí, paga, lo más lo que más se difícil. paga. Sí. Y como tal, para integrar a esos atacantes al equipo, hay que explicarles, venimos de un inicio, ¡buah!, que nos están apretando, que nos está costando salir, con una zona de creación que se está jugando perder el balón. Por tanto, no me falles, ¿eh? Tienes que tú culminar todo ese trabajo previo. Por eso es muy importante también, y lo he desarrollado prácticamente, diría que en todos los equipos que he estado, el jugar con posiciones cambiadas. ¿Qué quiere decir eso? Que mis delanteros han jugado partidos de central, central ha jugado partidos de Vale. delantero, interiores han cambiado con laterales. ¿Para qué? Para que el jugador al principio se lo toma como a cachondeo. ¿Sí? Recuerdo que lo hice en Japón y pensaría, no, no entendí, ¿no? Pero ya, este está loco, ¿no? Pero cuando les explicas el porqué, le vienen razón. O sea, yo soy central y cuando yo tengo el balón, por ejemplo, el míster me dice que tengo que hacer un pase diagonal al interior contrario porque está libre. ¿Vale? Central puro, interior puro. ¿Vale? Pues si les cambias las posiciones, el central verá, Claro, ostras, del me tengo que espacio. colocar más aquí porque así facilito el pase. Y el interior dirá, no, no, colócate un poco más allá. O sea, ahí se hace el equipo. Igual que el delantero y el central. Oye, delantero, ¿a ti cómo te marcan los equipos contrarios? Pues es que me hacen de todo. Bueno, pues ahora tienes la oportunidad de tú a tu central, siempre bajo el reglamento, pues Hacerle todo. intentar también eso. Es muy importante. Ese ejercicio es muy importante porque los jugadores se dan cuenta de lo difícil que es jugar en otra posición que no es la suya natural, ¿no? Y cogen responsabilidad. Lo que pasa es que, bueno, al primer día sí se ríen. El segundo, tercero, cuarto, cuando lo repites, porque no hay que repetirlo mucho en el tiempo, se dan cuenta de decir, ostras, pues sí me sirve. Y también hay que decir que no saben ni lo que están haciendo, ¿eh? También hay de Sí, eso, ¿no? Pero claro. bueno, Sí, sí, sí. hay de todo. Hablabas antes, Luis, del tema de la presión. Sí. JP Sports Management pregunta, Luis, ¿por qué un equipo que su filosofía es jugar con líneas juntas y presionar arriba pierde esa filosofía en función del adversario? ¿Tú lo harías? Pero mira, y hago o sea, una vuelta hacia el tiempo tirando hacia atrás y no sé si el chico que nos ha escrito se acordará. Un Milan-Barça, cuando hubo esa tormenta aérea que el Barça tuvo que no pudo ir en avión, tuvo que ir en autocar, fue un partido muy malo del Barça y las crónicas decían, es que el Barça ya no presiona, ¿vale? ¿Cuándo se puede presionar? Dirá, siempre. No, tiene que haber una serie de condicionantes. La presión es el aspecto defensivo más difícil de trabajar. Y te diré por qué te digo lo del partido. El Barcelona normalmente en esa temporada perdió alrededor, no es concreto, pero de 10 balones la primera parte, 10 balones la segunda. Y perder el balón, digo, ser susceptible de presionar. Yo la tiro fuera. No tengo que presionar. Me roban el balón, Vale. presiono, ¿vale? ¿Sabes cuántos balones perdió contra el Milán? ¿Cuántos? 25 por parte. Claro. Vale. Tú, como equipo, como jugador, puedes presionar 10 veces en la primera parte y 10 veces en la segunda. Pero no puedes presionar 25 veces en la primera y 25 veces en la segunda. Primero, porque físicamente es muy complicada la presión. Y segundo, porque, hablando del Barça, no está preparado para ello. El Barça está preparado desde hace mucho tiempo de entrenarse con su modelo de juego que indica que tiene que tener buen trato con el balón y que tiene que ser el amo o el dueño del balón. Pero no entrena o no está preparado para combatir a equipos, por ejemplo, como el Liverpool, que es un box-to-box. Entonces, cuando tienes el calendario, tienes que intentar decir, oye, nos vamos a enfrentar al Liverpool, vamos a tener un 0, o 1% de preparación hacia ese partido. No siempre puede ser, yo soy el más bonito, el más guapo, yo juego así y siempre ganaré. No. Entonces, un poco la pregunta es esa, no siempre se puede presionar. Se puede presionar realmente
determinados momentos. Importante hacerlo siempre en banda, nunca en el centro. Intentar siempre acorralar con espacios cortos y no más de 10 veces por parte. Y recuerdo ese partido. Si ha escuchado la respuesta, espero que le haya podido ayudar y que piense en ese partido, ¿no? Sí, no, seguro que le ha ayudado. De hecho, es súper interesante todo el rato, Luis. Entonces, siguiendo las preguntas, van cayendo más preguntas, pero igualmente las dejaremos un poco para el final, si veo que no tienen mucho que ver. Y luego al final intentamos resolver todas las que salgan. Entonces, lo que hablabas antes, ¿no? Un poco del jugador. Se intenta siempre objetivar un poco al jugador y qué calidad es la más importante y cuál tiene que sobrepasar sobre las demás. Entonces, ¿tú qué aspecto priorizas sobre un jugador? ¿El técnico? ¿El táctico? ¿Qué porcentaje le das a cada parámetro? No existe el jugador perfecto. O sea, bueno, sí, sí existe, ¿eh? El jugador perfecto, el técnico, táctico, inteligente, físico, mental, que perdura y dura en el tiempo, es el mejor de la historia, que es Messi, ¿vale? Pero no todos son Messi, por Vale. tanto, sí existe el jugador perfecto. Por tanto, el técnico y el táctico, y si tiramos la pregunta un pelín atrás, tiene que ir primero es la personalidad del jugador. Primero. Lo que comentabas antes. Después viene las dos vías, el técnico y el táctico, que se unen con el físico y mental, para decir, llegar a una nube de es, yo creo. O sea, creo que con mi personalidad, con mi talento físico, técnico, táctico y mental, puedo llegar a ser tal o cual. Muchas veces dicen, no, es que las categorías están para separar realmente los jugadores por nivel técnico. No, por nivel táctico. No, no, tampoco. Muchas veces es por personalidad. Es por creer en que tú puedes, ¿no? Evidentemente las categorías, si algo también tienen, es sobre todo la diferencia es en la velocidad de ejecución y efectividad en cuanto a los pases, ¿no? Pero en un equipo tienes que haber de todo, pero recordemos que para el modelo de juego que uno tiene pensado, da mucho valor al jugador técnico, porque si pretendes tener un inicio con salida desde atrás, necesitas jugadores que sepan pasar y controlar el balón, ¿eh? Recordemos también, el control es el aspecto técnico más importante en el fútbol. El control. Ni el pase, ni el chut, ni el tiro, ni el remate de cabeza. No, no, el control. Sin el control no vas a ningún sitio, ¿eh? Es cierto que ahora se puede sacar de centro, golpear a portería contraria y me dirás, no, no, es que si yo golpeo y meto gol y gano 1-0. Vale. Pero en un equipo que quiere jugar, si controlas mal, estás muerto, ¿eh? Por tanto, ahí entra un poco en la técnica, ¿no? La técnica individual Entonces, es. tú priorizarías un poco la técnica por encima de la táctica. Sí, porque es más fácil enseñar la táctica que quizá la técnica. Es más fácil aprender la táctica que la técnica. La técnica, y iríamos un poco a quizá la última pregunta también del fútbol japonés, la aprende muchas veces a base de repetición y no tiene que ser así. Tiene que ser a base de crear hábitos de situaciones de juego lo más reales parecidas al juego. No estático. Antes decía, bueno, yo soy zurdo, y mi padre me decía, no, no tira con la pared, con la derecha. Bueno, sí, antes, pero no, 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 no. Para eso está, y lo hablábamos antes o ayer, creo que contigo, del circo, un malabarista. Sí, yo mira cuántos toques hago. Hago 627 toques con la derecha y 627 con la izquierda. Ya, pero esto no es fútbol. El fútbol es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Pero al final buscas jugadores sobre tu modelo de juego. Insisto mucho en eso, en el modelo de juego, ¿eh? Entonces, bueno, necesitas porteros, como hemos dicho antes, que paren, sobre todo que paren, con Seguro una está en el buena balón. técnica individual, que den continuidad, una defensa rápida, con buena salida de balón, contundente. Una defensa necesitas contundente, pero no solo quiere decir que mande balones arriba, sino que gane duelos, que sea difícil de superar. Con un centro del campo que quiera el balón, que se mueva bien, que se asocie bien, que miren más allá de 2 metros, bueno, y una delantera claro, con gol, con rápidos. Bueno, es lo que todo entrenador desea, ¿no? Pero eso se trabaja en conjunto, se trabaja individualmente, pero sobre todo y muy importante, creando hábitos, ¿eh? Creando situaciones reales de juego. Y me dirás, sí, iguales a las que va a encontrar el domingo. No, ¿por qué? Porque no hay una jugada igual, parecidas a las que te vas a encontrar el domingo. Porque muchas veces los entrenadores simulan, vamos a hacer lo que hace el rival. Puedes estudiarlo, pero igual no es el momento concreto, igual no es en la jugada concreta.
No hemos hablado de estrategia durante esta charla, pero sí que sería quizá un momento en el que se puede trabajar mucho más aspectos de automatización. Por decir, este equipo juega así, el balón va a ir aquí. ¿Cuándo? No lo sé, pero estate atento. Ahí quizá podrías convencerme. Vale, perfecto. Están cayendo muchísimas preguntas. Entonces, hay una pregunta que han hecho por aquí. A ver. Alberto Salinas, entonces, va un poco ligada a la pregunta que vamos a hacer ahora. El lateral es una de las posiciones, bueno, tú fuiste lateral izquierdo, Sí. bueno, una de ellas. Sí. El lateral es una de las posiciones que más ha evolucionado en el fútbol moderno, seguramente. Es decir, Sí. parece que ahora la gente se centra más en atacar que en defender. Y de hecho, la reconversión del extremo al lateral ya es algo casi habitual. Entonces, tú como lateral izquierdo, de jugador, ¿qué opinas de esta evolución? ¿Qué opinas Claro. de toda esta? Claro, yo pasé de delantero centro a lateral izquierdo. No, no pasé de extremo, porque yo nunca ¿Vale? he sido un jugador hábil, un jugador en situación de uno contra uno, porque era grande, era lento, pero no pasado. Pasé de delantero centro porque un día Toni Brunsslot y Radomir Antic llamaron a Johan Cruyff y Toni Brunsslot llamaron a Radomir Antic y le dijeron, oye, prueba carreras de lateral. Y ahí me quedé, ¿no? Pero yo creo que Vale. fundamentalmente está pasando esto porque se han perdido los extremos puros. Se han perdido los Lobo Carrasco de esa época, los Quique Estebarán, los Neymar, los Isaac Cuenca, los Lanza, los actuales quizá Salah, Sané, Iniesta, que aún no siendo extremos puros, saben abrir el campo y salir de situaciones de uno contra uno o uno contra dos. Se han perdido. Por tanto, los entrenadores han o hemos tenido que reinventar a ese tipo de jugadores. Y al final los equipos buscan más soluciones en ataque, buscan ser algo más ofensivos, acumular mucha más gente por centro para sorprender por fuera. Al final sorprendes por fuera, pero tienes que acabar dentro, ¿no? Y al final los entrenadores cambian jugadores de posiciones, pero yo quizá, o sea, haría una reflexión, ¿no? Que un extremo aprenda a defender es más fácil que un lateral aprenda a atacar. O sea, ¿qué es más fácil? Que yo como extremo, Alex Moreno en el Betis, que lo tuve en el Mallorca, extremo puro, de buen uno contra uno. Es más fácil que Alex pase a ser lateral, que está siendo un muy buen lateral, de lo mejor Muy buen lateral, de muy buen la lateral. liga, o que un lateral, vamos a decir, Yuri Berchiche del Athletic Club, pase a ser extremo. Ahí tienes la respuesta, ¿no? O sea, la respuesta es que es mucho más fácil al haber perdido extremos puros de uno contra uno. Al haber los entrenadores limitado o eliminado ese tipo de jugador, lo retrasen hacia atrás para que sorprenda, ¿no? O sea, Jordi Alba, tenemos el ejemplo de, para mí, el mejor lateral izquierdo de la liga, no haría nada de extremo, porque no tiene uno contra uno. Ahora, es el mejor entrando Sorprende. desde atrás, sorprendiendo, asistiendo, es el mejor. O sea, le han buscado esa vuelta, ¿no? Sergi Roberto, uno de los mejores para mí laterales derecho, era un interior reconvertido a lateral. Buena visión, buena salida de balón, buen juego, pero no sorprende en ataque estático. Eso es lo que le pasaba al Betis de Setién y al inicio también al Barça de Setién. Al no tener extremos puros, los laterales hacen de extremos. Está muy bien cuando tú atacas a un espacio libre, pero cuando tú haces un ataque estático, no te sirven. ¿Por qué? Porque no se van de nadie. Es como si yo, que era Ah, delantero, pasé sí. a lateral, yo sorprendía, centraba, igual enviaba cuatro fuera y una a la cabeza. Bueno, vale. Pero cuando estaba parado con el balón enfrente de un lateral, hay muy pocos jugadores que sepan irse. No Por son eso, especialistas en el uno contra uno. claro, especialistas, volvemos otra vez, especialistas en la materia, especialistas en el uno contra uno. Es que hay muy pocos y es muy importante, sobre todo, importantísimo en el fútbol base, darles esa libertad de driblar, de encarar en el colegio, en la calle. Ahora no, se puede. En casa es igual, sorteando muchas veces, y yo soy de aquí San Pol, hay muchos niños, de hecho en el campus de tecnificación que hacemos en verano me los encuentro por la calle, y muchas veces los padres llevan a los niños con el balón en la mano. Y digo, ah, ¿qué te has vuelto portero? No, ¿por qué? Porque llevas el balón mal, llevan los pies. ¿Tú sabes lo bonito que es ir por el pueblo y ver
un niño con el balón sorteando gente. No te digo que vaya botando el balón, pero sorteando gente. Ahí aprende, ¿no? Y se ha perdido la especificidad en los extremos puros. Bueno, y el fútbol se ha reinventado y ahora, pues bueno, están muy de moda los laterales ofensivos que hacen de lateral y que hacen de extremo, diría, pero parece que sé que por palabra. Vale, a ver, creo que se te había cortado, Sí, Luis. sí. Ya está, ya te hemos recuperado. Sí, es muy interesante, sobre todo también un poco, es decir, la única fase del juego en la que vemos casi el lateral de extremo es en el minuto 70, cuando tu equipo va ganando y juegas con dos laterales, por ejemplo. Es decir, podría ser el caso de cuando entra, bueno, Jordi Alba mismo, que está jugando con Firpo, por ejemplo, que se pone de interior. Y él por detrás, o Dani Alves también se repetía mucho, que se jugaba con un doble lateral para aguantar esos minutos a partir del minuto 70, si vas ganando. Bueno, hay equipos, por ejemplo, el Getafe, que con Marco Curella lo hace. Bueno, su entrenador Exacto. prefiere siempre jugar con doble lateral y, oye, le está yendo muy bien. Bordalás Sale súper bien. lo está abordando en el Getafe, ¿no? Bueno, pero Sí. es su modelo y es que me parece muy bien que cada entrenador tenga su modelo, no quiera jugar a su modelo y me parece muy bien y es muy muy loable y Marco Curella está siendo también uno de los mejores de la liga. Uno de los mejores laterales, sin duda. Entonces, pasamos un poco todo este tema. Vamos a centrarnos un poco en tu experiencia en Japón. Dirigiste un equipo de primera división en Japón, como Fernando Torres y Isaac Cuenca, por ejemplo, estaban en él, en Sagan Tosu. Entonces, hablemos un poco del fútbol japonés. Cada vez parece que hay más jugadores de Japón que vienen a la liga. Bueno, Okazaki, Nui, Kubo, por ejemplo, sería el más destacado. ¿Qué opinas del fútbol japonés? ¿Qué diferencias tácticas encontramos? ¿Es fácil su adaptación a nuestro juego? Sí, primero pasa todo por un tema, un choque cultural. Son totalmente diferentes a nosotros a la hora de pensar en el idioma, evidentemente, en la religión, en las costumbres, en la comida, en la relación incluso con las personas. Y eso ya es un hándicap, ¿eh? Y es un hándicap muy importante. Nosotros, los latinos, acostumbrados a acercarnos, a acogernos, a abrazarnos, es difícil, es difícil. En el plano meramente futbolístico, lo he dicho antes, ¿eh? O sea, son autómatas, autómatas, automatizan. Están acostumbrados a recibir órdenes, órdenes muy concretas que ejecutan a la perfección. ¿Por qué? Porque son disciplinados, porque técnicamente son buenos, porque físicamente no son muy altos, pero son muy resistentes y son muy trabajadores. Pero claro, no es baloncesto esto. Vamos a hacer la jugada 3. Ta, 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 pum, y hacen canasta. No, no es. Entonces, tienen miedo a tomar decisiones. La toma de decisión, para mí, es el aspecto que más me costó, sobre todo, a introducir. Porque yo, por ejemplo, decía extremos abiertos. Claro, tenía la ventaja de que un extremo era Isaac. Isaac, igual pasaban 12 minutos de partido y no había recibido un balón, pero que estaba abriendo el campo y es que las jugadas se estaban desenvolviendo por el otro lado y estábamos atacando. Bueno, vale, pues igual el jugador japonés, cuando le digo tienes que estar abierto, está abierto los 90 minutos, pero es que no siempre tienes que estar abierto. Entonces, dar las órdenes, debías de dar muchas órdenes muy seguidas. Eso, con el hándicap del idioma, todo se retrasaba, ¿no? O sea, los veías o se intentaban o pedían para quedarse después de entrenar, pues eso, a dar golpes de balón a una pared o a dar pases en corto. Entonces, intentábamos entrenar de forma que pudiesen adquirir esa creación de hábitos que te he dicho para luego poderlo desarrollar, ¿no? Y cuando les dejaban libre, sin ninguna norma, bueno, parecía el patio, pero el patio del colegio, o sea, parecía, bueno, que se desataban, ¿no? O sea, culturalmente es así, son muy trabajadores y el fin de semana se desfasan, o sea, igual no aparecen por casa y luego llevan el lunes y otra vez están todos. Entonces, para formar, implementar un modelo es muy complicado, para formar un equipo no es fácil y lo consiguen o lo hacen los equipos que llevan mucho tiempo con entrenadores foráneos de fuera, ¿no? O lo hacen también
equipos, por ejemplo, como el Yokohama, con entrenadores japoneses históricos de mucho tiempo, ¿no? De hecho, uno de los mejores equipos o uno de los equipos que mayor presupuesto se está gastando últimamente, el Vissel Kobe de Andrés Iniesta, nunca ha sido un referente de Japón porque es un equipo joven, pero demasiadas nacionalidades, no acaban de encajar, no acaban de encontrar un equipo. O sea, diría que el fútbol japonés es individualista y es muy difícil hacer como un equipo, ¿no? Bueno, no hay mayor motivación por eso que intentar cambiarlo. Pero me lo dijo Fernando en una de las charlas que tuve con Fernando al inicio, dice, mira, el jugador japonés, o sea, el equipo japonés, el Sagan Tosu, al venir a fichar Tetis, ¿por qué quiere cambiar? ¿No? Pero el japonés, culturalmente, quiere mejorar, quiere cambiar, pero no quiere. Quiere mejorar, pero cambiar, pero a su manera, un poco, ¿no? Entonces, claro, entonces ya no, es difícil esa unión, ¿no? Pero bueno, pero es un reto, me lo tomé como un reto apasionante. De hecho, volvería, ¿por qué no? Volvería, porque sobre todo el respeto que le tienen a la figura del entrenador y a los jugadores es máxima. La educación en los campos de fútbol es extremadamente, bueno, es, mira, una anécdota. El primer partido, perdemos 0-3 en casa y el público aplaudiendo. Después, no sé si sabes que después de cada partido tienes que ir a aplaudir a tu público por zonas, en tribuna, en gol sur, en general, en gol norte, y el público te devuelve el aplauso o te tira sillas, que no es el caso. No, no, perdimos dos o tres partidos y el público animando. Digo, oye, ¿y nunca nos van a silbar? Dice, no, rara vez. Dice, animan o aplauden porque creen ellos, como aficionados, que no han animado lo suficiente para que nosotros hayamos hecho un buen partido. Bueno, eso te sorprende, pero bueno, tiene mucho que mejorar. De hecho, repito, salen jugadores a cuentagotas, pero como equipos, como selecciones, necesita mucho proceso de aprendizaje y sobre todo de dejarse llevar. Es decir, no quiero, sobre todo a chicos jóvenes, acuérdate de este nombre, Daiki Matsuoka, jugador de 18 años, que hicimos jugar prácticamente todos los partidos y cuando me despedí de él, le dije, por favor, Daiki, no aprendas como un robot. Aprende equivocándote, equivocándote. Y bueno, y casi el chico se me puso a llorar diciendo, bueno, qué razón tienes, pero bueno, ahora vamos a entrenar de otra manera. Perfecto, no pasa nada. Todas las maneras de entrenar son lícitas y buenas. Sí, no, yo en Japón tuve la suerte de estar el verano pasado y la verdad es que es una sociedad, es que la cultura es completamente distinta y se ve reflejada en cómo juegan a cómo viven. Es que es una pasada lo respetuosos que son y tal, pero lo que tú dices de robots, de que les falta Sí. picardía, por decirlo de una Picardía, manera. toma de decisión, muchas veces Fernando también les decía, Toma oye, pues, decisiones, no pasa nada de hacer una falta, al centro, hazme una falta, no me pegues, pero con Claro. el balón por el medio hay, algunos hay, pero la gran mayoría son tan respetuosos que parece incluso, y no sé, seguro que no es así, que les da igual ganar o perder. Bueno, es un espectáculo. O sea, tienes que estar 3 horas antes del partido en el vestuario, hay una rueda de prensa anterior, hay una reunión con los árbitros, hay un folclore en la grada, hay una entrega de flores. Bueno, es espectáculo total y quizá al inicio sorprende porque dices, parece que lo que menos importa es el partido, es el fútbol, nosotros que lo Claro. vivimos con esa tensión y pasión, pero bueno, ellos sabrán. Sí, es un fútbol muy distinto. Quedan 6 minutos de live. La clase está siendo espectacular. Hay de media unas 8 personas viendo, es decir, brutal. Entonces, vamos a Unas entrar a. Yo tenía una última pregunta, si quieres. Bueno, la vamos a hacer de manera rápida, si daba un poco de margen para responder las preguntas que están haciendo. sí. ¿Es tu recuerdo como entrenador del Sabadell en Eibar? ¿Cómo viviste ese ascenso? Mira, como diría Johan ahora mismo, gallina de piel, ¿no? Bueno, ¿Vale? era la culminación a una temporada magnífica, a la absorción por parte de los jugadores de un modelo de jugar. Y me quedo, entre otras de las muchas cosas, porque te describiría uno por uno a todos los jugadores lo que me dieron en general, pero o sea, el resumen lo haría con uno de los capitanes o con el capitán que era David de Navas, ¿no? Don David de ¿Vale? Navas.
En la ducha, una vez ya estábamos celebrando, me dijo: Mister, tú nos has hecho creer. Ahí ya te desmontas, ¿no? Y esa Claro. es la clave, y esa es la clave. Es la clave. Qué bonito. Vuelve. Preguntas rápidas, ¿vale, Luis? No te extendas mucho. Vale. Te ¿Con un sí quedan o no? nada. ¿Con un sí o no? 4 minutos. Vale. ¿Cómo no entrar en la monotonía en los entrenos? Es importante, pero es importante no cada día hacer un ejercicio diferente, sino con un modelo de 10 ejercicios, ponerle variantes. Pero el jugador, para que crea unos hábitos, no le puedes cambiar de ejercicio cada día porque dirá, ¿qué estoy haciendo? Pero siempre con pequeños matices, sobre todo en cuanto a jugadores, en cuanto a distancias, en cuanto incluso a balones, en cuanto a inferioridad de equipos o no, en cuanto a porterías grandes, pequeñas, mini porterías, sin porterías. O sea, siempre que haya un matiz diferente. Y al cabo de 2, 3 semanas puede repetir ese ejercicio para ver, hemos mejorado. Claro, poner un esfuerzo extra, ¿no? Vendría a ser un poco. Eso es, un matiz Perfecto. diferente. Un matiz. Como líder, ¿cómo es la gestión de egos de un jugador o jugadores profesionales? Muy difícil y sobre todo cuando no juegan. Piensa que los entrenadores gestionamos a un grupo de 20 personas, 25, cada uno de su padre y su madre y cada uno con unas necesidades diferentes. Uno más inteligente, otro no tanto, uno con unas preocupaciones, otro con otro, pero lamentablemente todo se reduce a si juego o no juego, en la gran mayoría. Sí. Porque hay una tendencia en fútbol amateur de querer jugar todos como jugaba el Barça de Guardiola cuando no dispones de los jugadores adecuados. Bueno, porque creo época, creo estilo y muchas veces parece que una copia sea igual que la realidad, ¿no? Y no es así. Creo que es mucho mejor que los entrenadores entrenando en fútbol base o en fútbol amateur creen su propia manera de jugar porque se sentirán mucho más satisfechos, independientemente que ganen o no. Genial. Aquí van diciendo cátedra del fútbol, crack Luis, sorprendió tus explicaciones, un gusto tener por aquí, ADN Fútbol. A ver, quedan 2, 3 minutos. Gracias por compartir. Después de hablar de los modelos de juego y de los extremos puros, me gustaría saber qué opina de las nuevas generaciones del fútbol africano como Salah, Mané o la generación francesa campeona. Bueno, al final estamos hablando otra vez o volviendo otra vez a especialistas, ¿no? Especialistas por posiciones. Son jugadores que se desenvuelven muy bien en su posición natural y por su anarquismo. O sea, Salah no es un extremo puro, pero con su calidad hace que al jugar en esa posición le beneficie. Como para mi gusto, y se lo dije, Marco Asensio igual. Marco para mí no es un jugador que juegue en el centro, ¿no? No es un jugador que tiene jugar bien pegado a banda derecha porque con su zurda siempre irá a ver la mayor parte del campo. Necesitamos especialistas y la gente joven o entrenadores o educadores joven deben de formar especialistas. La verdad es que Marco tiene una zurda que es un placer. Entonces, Living dice, la verdad que me está encantando la charla, alucinado de la cómo la cultura japonesa influye. Adil dice que te quiere ver en la Liga de Marruecos. Entonces, excelente charla. Don Jebeliano dice, ¿cómo se afronta el vacío que representa dejar de entrenar a la élite? Es decir, después de entrenar en la élite después de tantos años. Bueno, es complicado, es complicado. Piensa que el entrenador, muchas veces lo hablábamos en casa, necesitamos esa adrenalina del entrenar, incluso necesitamos que muchas veces nos digan de todo, ¿no? Somos masocas en ese sentido. Bueno, el entrenar es una vocación, es una profesión, una vocación que viene dada por muchos años de fútbol, primero jugándolo y después intentando enseñar, y sobre todo porque quieres aprender también de los jugadores, aparte de enseñar, aprender. Y es muy satisfactorio el hecho de que un equipo juegue como tú has diseñado. Genial. Vale, pues se nos acaba el tiempo, me sale aquí el indicador, quedan 20 segundos. Ha sido un placer, Luis, quedan muchas preguntas, yo las tengo aquí guardadas. Muy bien. Ya te las haré, Luis, y a ver cuándo las puedes hacer, así que quedan 10 segundos. Muchas gracias a todos. Perfecto. Un placer y hasta el próximo viernes. Muy bien, adiós, buena ¿Vale? tarde, adiós.